través de una fábula muy sencilla, mostramos cómo el viaje de una persona que estaba llamada a ser no gris, sino el más gris, descubre una serie de herramientas que transforman no solo su vida, sino la vida de todo un pueblo, la vida de la isla de Apatia. Nosotros apostamos por un nuevo paradigma, una nueva manera de concebir el trabajo. Nosotros creemos que tú solo vas a triunfar, entendiendo por triunfo ser feliz, si te dedicas a hacer aquello que amas. Y al final, el lector tiene que decidir qué hace Lume, pero en el fondo lo que el lector está decidiendo es qué va a hacer con su vida, porque el viaje de Lume es el viaje que cada lector hace con nuestro libro. Estamos continuamente en la reactividad, pero ¿y tú qué haces? ¿Cómo lideras tu vida? Estamos continuamente mirando fuera, pero el cambio es siempre de dentro hacia afuera. La única pregunta es qué puedes hacer tú hoy. Y es la primera vez que sale un libro con un juego de mesa que te permite practicar en la vida real las habilidades, los conocimientos, la sabiduría que has aprendido leyendo El Sorprendedor. Sorprendedores es una simulación muy sencilla y muy amena del mundo de los negocios, donde la creación de empresas no es un fin en sí mismo, sino un medio para materializar nuestros sueños. Entonces nos planteamos desarrollar una herramienta para poder poner en tierra los conceptos que nosotros expresamos en el libro El Sorprendedor. ¿Qué vamos a hacer? Con nuestras empresas aprenderemos a detectar y aprovechar oportunidades de negocio. Y también nos divertiremos un montón desarrollando nuestras habilidades de negociación. Es un juego para jugar en familia, es un juego para jugar con amigos. Sobre todo es un juego para que nosotros participemos todos juntos de lo que es nuestro sueño, pero también ver cómo los demás, que esto es lo bonito, van materializando sus sueños, ¿no? El jugador, antes de empezar, se tiene que plantear, se tiene que hacer esa pregunta. ¿Cuál es mi sueño? Y en función del sueño que elija, la partida cambia. Es una fábula en la que se presenta un viaje desde una sociedad triste, cuadriculada, gris, a una sociedad donde uno puede diseñar su propia vida y soñar y cumplir ese deseo personal que de una forma u otra tenemos. Consigue transmitir nuevas ideas, abrir las mentes, despertar el entusiasmo del corazón, pero sobre todo llevar a la gente al compromiso en la voluntad, el compromiso en el cambio social. Está llena de valores internos y tiene la capacidad de convertir eso en palabras. No quiero un libro de Paco le despiden y contrata a un coach, o sea, no, me niego. O sea, es un juego con el que te vas a facilitar a ti mismo la posibilidad de desarrollar tu proyecto de vida, de cumplir tu sueño. Es posible, cada vez somos más. Quizá no se note cuando caminas por la calle, pero somos muchos los que estamos caminando por hacer de este un mundo mejor y un mundo diferente, un mundo lleno de sorprendedores.